Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy tenemos los estudios llenos de juventud, de alegría, de creatividad, de amor por Venezuela y sobre todo de arte. Y es que definitivamente el arte ha sacado la cara en muchísimas ocasiones en el mundo entero, por las culturas, por las sociedades, por los pueblos, por los países. En este caso, siento que ese movimiento que se está impulsando en nuestro país desde el que toca un instrumento, desde el que actúa, desde el que pinta un cuadro, escribe un libro, es algo que está impulsando precisamente ese cambio y ese impulso que necesita nuestro país para ser quienes verdaderamente somos, un pueblo trabajador, exitoso, bueno, noble y justo. Así que bueno, vamos a darles la bienvenida a una agrupación que me está enseñando un nuevo estilo de hacer música que me fascina. Se trata de La Sangre. Al principio pensé que era algo así macabro, porque ellos son una agrupación rockera, una agrupación de rock fusión. Yo dije, wow, qué tétrico, debe ser un rock así, no, un rock así bien fuerte. Pues resulta que no. La primera impresión que no. Esa sangre se refiere a la familia, a la compenetración que hay justamente cuando a través de la sangre armamos un proyecto, pero también esas personas que después se integran, que se convierten también en parte de la familia. Vamos a darles la bienvenida a nuestros queridos amigos. Están con nosotros Luis Lizardo, él es director de la banda. Correcto. Está Valerie Fleming. Flames. Está con nosotros también. Es cantante, vocalista. Nemesis McDonald, que yo le dije, bueno, es un apellido, o sea, ¿qué te puedo decir? Si es tu apellido, es un nombre artístico. Es mi apellido. Y Manuel Morales. Me encanta que, por ejemplo, en el caso de Nemesis, también es guitarrista, ¿no? Uh-huh. Y es algo chévere y bueno, igual todos tienen un gran valor. Cuéntanos de qué se trata esta agrupación. Primero, el génesis de todo este intento maravilloso por ofrecer algo nuevo. Bueno, La Sangre empezó aproximadamente hace 6 años, junto con mi papá. Que es el percusionista de la banda. O sea, que tú eres músico de nacimiento, mi madre. Correcto, sí, toda mi familia. Mi padrino, junto a su hijo, creamos La Sangre. La Sangre se llama La Sangre por la familia. Qué y, chévere. Y bueno, la banda tomó un rumbo distinto hasta que empecé a juntarme con estos muchachos. Que son nosotros. Exacto. Nos adoptaron a nosotros. Y ahora la banda forma parte de esta forma, en este formato. ¿Y tu papá sigue en la banda todavía? Correcto, sí. Es el percusionista. Él es el percusionista. ¿Y qué hace? ¿Dónde está? Porque no está aquí. Lo que pasa es que él está en África. Ay, Dios mío. Haciendo unas cruzadas aventureras. Cónchale, qué maravilla. ¿No? Deberíamos haberlo llamado por ahí. Sí. Hubiera sido para que, por lo menos desde un safari. No sé qué hace en África tu papá. ¿Es músico o no? Otra sí, él cosa. Es músico. ¿Y está por allá haciendo música, no? Sí, como un hobby, pero él está trabajando. Está trabajando. Él es historiador. Es historiador, qué bueno, ¿no? Porque yo no podía esperar de saber qué hacía el papá en África, ¿no? Y lo bueno que esta entrevista la va a poder ver tu papá. Correcto. Porque la vamos a montar en YouTube, como todas las entrevistas que hacemos, y es lo bonito de las tecnologías de la información, ¿verdad? Que nos conecta. Que podemos conectarnos. Bueno, vamos a hablar con Nemesis McDonald, con esa guitarra tan bella. Qué lindo con esa guitarra, Nemesis. ¿Cómo llegas al grupo? ¿Desde cuándo tocas la guitarra? Bueno, la guitarra la toco desde hace aproximadamente, no sé, unos 6 años, 7 años, uh-huh. más o menos, entré al sistema de orquesta. Perfecto. Gracias a eso conocí a Luis. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí salieron las oportunidades. Él me dijo, mira, no. Yo le dije, ¿no necesitas una guitarrista acústica para La Sangre? Y él me dijo, sí, vale, fácil. Ah, que así de fácil y así de, claro, de sí, fluido. Claro. Exacto. Mira, y qué bonito que el sistema, ese semillero de artistas tan hermoso, sí, yo sí. Me siento siempre muy orgullosa
de nuestro sistema de orquestas, que es correcto, una de las cosas más bellas que nos permiten entender que sí se pueden hacer las cosas cuando hay mucha pasión, muchas ganas y mucha fortaleza, mucha ética de trabajo. Exactamente. Entonces tú formas parte, ¿entraste en qué área en el sistema de orquesta? Entré en la orquesta de guitarra clásica del Núcleo de San Antonio. Excelente. ¿Todos son de aquí de San Antonio? Sí. De ahí también estuve en la Orquesta Metropolitana de Guitarras en Caracas y bueno, en La Sangre. Qué bueno. ¿Y La Sangre por qué? ¿Qué te llamó la atención de esta agrupación? Bueno, yo los escuché en el cumpleaños del, en un cumpleaños de Luis. ¿Ese fue un vente tú o era la agrupación formal en tu cumpleaños? Era la agrupación. Era wow. Para entonces, yo no estaba. ¿Y te enamoraste de ese, de ese sonido? ¿Cómo sí, fue? Sí, o sea, me sonaba muy chévere porque me sonaba distinto. O sea, era como diferente a todas las bandas que se habían presentado esa noche porque eran géneros diferentes. Uh-huh. Normalmente en ese festival toca puro rock y yo dije, esto es como raro, pero me gustó la cosa. Claro. Ahora fíjate, es que digamos que la fusión de rock con otro género, que me lo explicaba nuestro queridísimo Luis, que es una fusión de géneros, correcto, pero todos basados en el rock, ¿verdad? Sí. Porque el rock es la semilla, pues el inicio de todo. ¿Por qué es el rock? Uh-huh. Bueno, pues puede ser Joropo con fusión. Tenemos, bueno, San Antonio es una cuna del rock y la familia de Luis también tiene una tradición de rock. Sí. Entonces, esa es la base de esto, pero en general. ¿Y tú eres rockera, Vale? Yo soy rockera. Claro, todos somos rockeros. Pero nos gusta la salsa y nos gusta el merengue y nos gusta todo también. Nos metimos a experimentar con diferentes sonidos y lo que salió, el resultado, nos gustó muchísimo y bueno, se quedó. ¿Y tú, Valerie, eres vocalista del grupo? Sí, yo canto. Me adoptaron como cantante. Ajá. ¿Y desde cuándo estás en la música? ¿Desde cuándo estás en el arte? Yo, bueno, he cantado desde que tengo memoria, pero como oficialmente hace unos 9 años tal vez. Igual que Némesis, entré en el Sistema Nacional de Orquestas con la Orquesta de Rock Sinfónico de San Antonio de los Altos. ¿Pero a tocar o a cantar? A cantar. Y bueno, nos dirigía el maestro Gilberto Bermúdez, que era el cantante de Aditus. Y a partir de ahí como que nos conocimos todos y fue que llegué a La Sangre. Bueno, aquí está Manuel, un grupo sin un Manuel, ¿no? ¿Verdad? Manuel, bienvenido. Tú cuéntanos tu historia dentro de la agrupación La Sangre. Bueno, yo entré a La Sangre aproximadamente también igual que en MC hace un año. Y fue más que todo porque desde que el papá de Luis empezó a viajar a África, bueno, yo siempre estaba con Luis ahí tocando, nosotros estudiamos desde el bachillerato y todo, entonces nosotros siempre nos la pasamos por ahí para abajo tocando. Y desde que su papá se empezó a ir a África, él me dijo, hermano, necesito a alguien que esté conmigo en la banda siempre, que sea mi otra mano derecha, que me esté ayudando con esto, porque oye, este proyecto yo le veo muchísimo futuro y de verdad queremos impulsar esto a lo grande y necesito de verdad de tu colaboración y tal. Y yo le dije, bueno, por supuesto, además que en la misma fiesta yo también los vi tocar a ellos y ese sonido de verdad que me pareció algo sumamente innovador y algo súper fresco y yo sabía que eso podía llegar a ser un gran éxito. Mira, Manuel, me tienes sumamente conmovida tu fe, tu fuerza espiritual, tus ganas, o sea, es algo maravilloso que nos dice también tu fe en tu amigo, o sea, es algo muy bonito, ¿verdad? Claro. Esa camaradería, ese amor entre todos y esa familiaridad además. Pero bueno, las ganas que se te ven, me encanta. Yo no sé si ustedes quisieran compartir con nosotros uno de esos temas preferidos. Por cierto, ¿son temas inéditos de ustedes? Completamente, bueno, no inéditos. ¿Que los escribieron, o sea, hacen ustedes sus arreglos? Sí, yo los escribí y hice los arreglos. ¿Y son tuyas las letras? Son todas. ¡Wow! ¿Y en qué te vas a...? Bueno, ya vamos a ver qué... Sí, vamos a escuchar las primeras. ¿Cuál es la pasión? ¿Cuál es la primera? Vamos la primera canción se llama Al Revés. Es el single de nuestro disco, que por cierto va a ser lanzado mañana 22 de noviembre en Alto Teatro. Oye, eso es en la alcaldía de San Antonio de los Altos. Alcaldía de Los Alias. La alcaldía de los Alias, a las 7 p.m. Bueno, Alto Teatro es uno de esos semilleros que nos enorgullece porque es un sitio donde todos tenemos la oportunidad. Y bueno, mira, ustedes, correcto, La Sangre de San Antonio y en Alto Teatro, en la sede de la alcaldía de Los Alias. Sí, que correcto. Bueno, al revés. El siguiente tema se llama Al Revés. Un, dos, tres, sí.
estaré cuando tú te vayas. Y cantaré esta vez para sentir tu alma. Y yo sé que tal vez a tu lado ya no soy el mismo, pero lo intenté. Fue un efímero sentimiento sempiterno. Contaré una historia falsa que narrar a mis amigos. Les diré que nuestro asombrado amor ya caducó. Pero en verdad estaré perdido en la cabeza de un sonámbulo. Soñador guardará un recuerdo melifluo. Buscaré en su mente esa nota vagabunda que me falta. Muchos de nosotros hemos estado al revés, pero al derecho. Y pronto, después de estos mensajes comerciales, vamos a volver con nuestros queridos jóvenes de los Altos Mirandinos, la agrupación La Sangre, rock, fusión y derecho. Ya venimos. Okay. Informativo Mira TV. Está en ti. Seguimos con la banda de rock fusión de los Altos Mirandinos, La Sangre. Cuando me dijeron que iba a entrevistar a un grupo de jóvenes que tocaban rock y que la banda se llamaba La Sangre, fue así como que, ¿qué? ¿Qué tipo de música es? Pero resulta que es La Sangre por la familia y además una música que fluye, que está dentro del ADN, creo yo, de los venezolanos, porque el rock siempre ha estado presente, yo creo que en muchas generaciones en Venezuela, pero ustedes hacen una fusión ahí muy bonita y me gusta el romance, el poema que está implícito también en toda esta producción. Luis, esa parte de poeta no es ser músico, vamos a estar claros. ¿De dónde surge esta inclinación tuya por escribir música, bueno, escribir temas? Yo siempre me baso en mis temas para cuando los escribo. Más que nada en mi abuelo. Mi abuelo fue el líder de una banda venezolana llamada La Misma Gente. Uh-huh, imagínate. La Misma Gente. Y él, básicamente, él es el que me inspira a mí a escribir mis temas, a escribir tanto la música como las letras. Él tiene un abuelo famoso y de paso, si todavía uno recuerda esa banda, claro, esa agrupación. Pero ahora tú mismo tienes tu propia banda, ya tienes
ya no es la visión de la banda de papá, sino que tú tienes una visión con este trabajo. Quisiera que nos compartieras esa visión. ¿Cómo, disculpa? Tu visión acerca de la banda, de lo que tú visualizas como futuro para este trabajo. Bueno, yo siempre espero que la banda sea la banda más grande de toda Venezuela o de todo el mundo. Pero bueno, a futuro, al futuro más cercano, seguir tocando, que la gente siga escuchando nuestros temas, que los sigan, que les siga gustando todo lo que sacamos y que tengan una base de fans, o más que de fans, de amigos que en verdad les gusta. Amigos, sí. Son nuestros fans, nuestros amigos. Exacto. Fíjate que hay muchas bandas que han sido muy famosas que parte de su éxito se ha basado precisamente en sus letras. ¿Tú crees que con ustedes puede pasar algo así? ¿Tienes esa expectativa? Sí, totalmente. Me gustaría eso, pero también me gustaría que la música fuera tomada en cuenta, como los arreglos. Sí, pero al final las letras te enganchan mucho porque la gente se siente identificada. ¿Quién hace los arreglos? Los arreglos. Okay. ¿Tú? Bueno, obvio, no soy solo yo, pero gran parte de los arreglos los escribo yo, Némesis me ayuda y algunos a veces aportan. En los ensayos también surge que de repente alguien hace algo y dice, ah, eso suena bonito, vamos a dejarlo. Correcto. Y bueno, con el tema de las letras, creo que cualquier persona en esta tierra se ha enamorado y se le ha roto el corazón y claro se puede sentir identificado con esto. Es un sentimiento que es engancha. Némesis, ¿y cómo es la cosa de los ensayos? ¿Dónde ensayan? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Si ustedes tienen sus actividades aparte de la música. Es complicado poner de acuerdo a tantas personas porque somos nueve personas. Y es complicado, pero sí, sí podemos en realidad. Sí. Ya nos dimos cuenta de que sí podemos. Sí. Ensayamos normalmente aquí mismo en Montaña Alta. Ajá, en mi casa. El estudio de luz. Qué maravilla. En mi estudio, exacto. Tú tienes un estudio para... Un estudio de grabación para y esa. Y todos nosotros nos dedicamos a cosas distintas. Sí, ¿sí? ¿Qué haces tú, Manuel? Yo estoy estudiando actualmente en la Universidad de Venezuela, psicología. Psicología, wow. Eso va a hacer falta aquí en este país, muchos psicólogos. ¿Y tú, Némesis? Yo, por ahora, nada más trabajo. Próximamente estudiaré, pero por ahora nada más trabajo. Qué bueno. ¿Y tú, mi amor? Yo soy sociólogo. Sociólogo. Y bueno, ahorita estoy dedicada al 100% a la música, estoy con una orquesta rock sinfónico en Caracas y con La Sangre, es lo que me dedico ahorita, la música. ¿Y Luis? Yo soy estoy totalmente entregado a la música. No, y aparte de este proyecto de La Sangre, ¿estás en otras orquestas? Estoy en la orquesta rock sinfónico Simón Bolívar. Y también del sistema orquesta. Del sistema orquesta. Y también estoy con agrupaciones, bueno, tocando en locales, para sí, como nueve proyectos. Sí se puede vivir de la música. Claro, en por Venezuela. Supuesto que se puede. No, o sea, es tan fácil. Progresar no es fácil. Tienes que comenzar con, tienes que tener un piso. Pero sí se puede. Mira, ¿y de ustedes, alguno de ustedes está enamorado? Dentro de la agrupación, ¿son novios? ¿No son novios? Digan la verdad. No, porque es un compromiso, ¿verdad? Para un tipo de trabajo de esto tan público, tener a la pareja ahí vigilante, ¿no? Mira, sí, exacto. Mal. Esta fan se pasó. ¿Pasa eso o no pasa? No. Bueno, tienen que echarnos el cuento. Bueno, pero bueno, mañana es el gran día, sí pasa, se pusieron todo. Seguimos. Mañana es el gran día, ¿no? Mañana es el gran día. Es el gran día. Cuéntenos qué puede esperar el público, cuáles son las coordenadas y además de eso, o sea, si hay entradas, si no hay entradas, si tienen que pagarle. ¿Hay entradas? Todavía nos quedan entradas, poquitas. Ajá. Sí, aprovechen. Tienen que ponerse las pilas. Pero les voy a decir algo a las personas que estén escuchando. No van a encontrar un show mejor que el de La Sangre. Les va a encantar. O uno igual. No lo van a encontrar. Y prepárense para ir a bailar y a gozar. Les va a encantar. Es interactivo. Es completamente interactivo. Porque es especial La Sangre. O sea, denme cada uno de ustedes algo que les parezca que es algo que es único en esta agrupación. El hecho de fusionar tantos géneros. O sea, no es que fusionamos rock con salsa y ya. No, es rock con salsa, con cumbia, con pop, con funk, con jazz, con todo lo que se le puede ocurrir o pasar por el cerebro. Incluso en el formato acústico también hacemos fusiones con reggae y similares. Entonces, exacto. Manuel, ¿por qué para ti es especial? Bueno, más que todo es por la unión y por la armonía que se siente en todos los ensayos, porque nosotros cuando vamos a ensayar vamos 100% dedicados
hacer que estos temas suenen mejor, pero siempre salen los momentos de broma, que todos echamos broma. Uh-huh. Y yo siento de verdad que esos momentos son los que realmente mantienen la fuerza y la armonía dentro de la banda, porque todos nosotros somos distintos, pero cada quien aporta su granito de arena para que esta banda siga surgiendo. Mira, la gente de disciplina como que es Valerie. Yo soy, no sé, más o menos. No, es lo contrario, me equivoqué con mi percepción. No, ¿ah? Me la paso regañando todo el tiempo porque es muy difícil. ¿Por qué? ¿Qué hacen para que tú los tengas que regañar a ellos? No. ¿Ah? Son demasiado desastrosos. ¿Sí? No voy a echarles nada. Echan mucha broma. Sí, o sea, 9 personas en un cuarto. Sí, un cuarto. Todos tocando cosas diferentes. Sí, es un tema. Pero nos queremos mucho, sí. ¿Has logrado hacer una creación en esas sí, tertulias? Por supuesto. Sí. De ahí en esas encerronas, pues, más o cónclaves. ¿Ah? Por supuesto, sí, por supuesto. Sí. Hemos creado arte. Bueno, vamos a reiterar la invitación. Entonces, ¿mañana qué hora, el lugar? Mañana a las 7 p.m. en la Alcaldía de San Antonio de los Altos. La Alcaldía de Los Sales, Alto Teatro Venezuela, tienen estacionamiento gratuito, seguridad. ¿Tienen punto para pagar las entradas? Sí, hay punto de venta, pueden pagar. ¿Cuánto cuesta la entrada? La entrada cuesta, podemos decir divisa, sí, cuesta $3 la entrada, uh-huh, o al cambio. Como prefieran, como sea más cómodo pagar. Uh-huh. Y bueno, tienen su Alto Teatro Café, que está allí, pueden bebidas, chucherías, la sala tiene aire acondicionado, o sea, en verdad no hay excusas para no ir. Y están más que invitados a las 7 p.m., es temprano. ¿Cuántos temas van a interpretar allá que tienen previsto en el repertorio? Bastante. 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 Sí. Son como 11 temas, más o menos. Más o menos, sí, más o menos. Y bueno, si la gente se queda pidiendo otro, tienen su... Sí, ya tenemos todo eso cubierto. Exacto. Bueno, mira, tenemos que ver en este momento, ofrecerle a este público que nos está viendo ese tema gancho, ese tema que nos va a dar ese buque para nosotros también entusiasmarnos a ir al evento. ¿Cuál es el tema que vamos a ofrecer? Bueno, el siguiente tema se titula Siesta Historia. Sí. Y habla de... ¿Cómo? Siesta historia. Siesta Historia. Y habla de si una historia de amor fuera contada al revés. Una historia de amor que terminó. Que empieza donde terminó. Bueno. ¿Qué hubiese pasado si empezara donde se acabó? Uh-huh. Algo así. Bueno. Vamos a ver. Es triste. Un poquito. No, es bonito. Es bonito. Okay. Vamos a ver. Donde terminó, tus besos serían fríos y con un raro sabor. Caminaríamos de espaldas como iba nuestro amor y hablaríamos al revés como yo toco esta canción. Nos veríamos más jóvenes, iríamos de mejor a peor. Nos veríamos más felices que cuando todo terminó. Día a día vería más tu sonrisa, pero te olvidaría más deprisa. Pero en mi defensa, esta historia es mejor. Tenemos el amor y el tiempo a nuestro favor. Vamos reviviendo los momentos mientras amor. A pesar de ser extraño, esto sería mejor si nos vamos al comienzo. Evitaríamos el amor porque sabríamos lo que nos depara el futuro. Que el amor sería duro y nuestro camino oscuro. Quizás no te hubiese conocido, te hubiese apartado mi camino seguido, pero no hubiese conseguido una persona como tú, porque solo contigo conseguí la luz. Éramos infinitos, diría que fuimos arte. Nuestro amor duró tanto y a la vez solo un instante, porque todo iba lento al besarte. Quizás necesito otra razón para buscarte. Quizás necesito otra razón para buscarte.
tiene un sonido atemporal. Y eso me parece muy interesante porque seguramente muchas generaciones van a poder disfrutar ese sonido de ese rock romántico. De verdad que me encanta lo que están haciendo, muchachos, los felicito. Muchísimas gracias. Vamos a reiterar la invitación a nuestros televidentes a que mañana a las 7 de la noche vayan a disfrutar este concierto para apoyar a estos jóvenes que son justamente el presente y el futuro de la música, del éxito y del trabajo en equipo de nuestros jóvenes artistas venezolanos. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, gracias ya me gustaría que cada uno de ustedes dé sus palabras de finales y de invitación, por supuesto, al evento y a que la gente participe con ustedes en sus actividades. Bueno, ya saben que pueden encontrarnos en las redes sociales como arroba la sangre piso en Instagram, en Facebook nos pueden encontrar como La Sangre y en YouTube nos pueden también encontrar como La Sangre. Sí. En vale. YouTube ya está disponible nuestro primer sencillo, Al Revés. Y bueno, mañana va a estar disponible todo. ¿Que eso lo venden por internet o no? No, es completamente gratis. En todas las plataformas, Spotify, Apple Music, todas las plataformas digitales está nuestra música. Excelente. ¿Manuel? Bueno, más que todo invitar a la gente a que vaya al evento, que lo disfruten, que se lo pasen muy bien con todos. Y recuerden que La Sangre no solamente es la banda, sino la propia familia que también nos apoya. Correcto. Bueno, los invito a todos y espero que no falten. No hay motivos para faltar, de verdad. El show va a estar buenísimo. Ay, bueno, bonito, barato. ¿Hasta qué hora? ¿Como hasta las 10 de la noche? No, hasta las 8 y media. Máximo 8 y media. Perfecto. O sea que de ahí se pueden ir a disfrutar una cena o tomarse un café en el alto teatro. Correcto. Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Súper contenta de conocerlos y de ver ese hermoso trabajo que están realizando. De verdad, los felicito de todo corazón. Muchísimas gracias. Y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director, Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Isidro Pesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde y mañana a las 7, La Sangre en concierto.